Emil Kolar. ¿Qué te sirvo? Dame un sándwich de salami con mayonesa. No hay mayonesa. Quiero decirte algo. ¿Decirme qué? Vienes aquí cada noche. Estás bien podrido. ¿De qué hablas? Los Soprano. Cualquiera que conozca de series te dirá que es un gran título y quizás muchos lo consideren pretencioso. Y es que la serie de HBO, dirigida por David Chase, parte de una simple premisa: un hombre yendo a terapia para afrontar sus traumas del pasado. Acá se nos explorará de manera increíble la psicología humana, implementando visiones, sueños y cómo los personajes representaban dicha psicología en su día a día. Por lo que el lenguaje visual tiene una gran carga simbólica. Pero esto no es en pro de hacer compleja a la serie o inentendible, de tal forma que necesites saber muchas cosas de psicología para entenderla. Por el contrario, es la psicología puesta en palabras simples para la gente común, y es que David Chase, el principal productor, la realizó pensando en su estrés del día a día, de tener una familia y ser un ciudadano común y corriente. Básicamente, como no existían los Sims, decidió crear a la familia Soprano como unos mafiosos clichés del Padrino. Estos descendientes italoamericanos no se representan la gran identidad que forma la patria en torno al ser humano, algo de suma importancia en nuestro día a día, y cómo somos reflejos vivos de la época y las ciudades que nos moldean. Es así como descubriremos a Anthony Soprano, un padre de familia y también líder de la mafia muy respetado. Básicamente se ha pasado los Sims y está lleno de plata. Sin embargo, nunca se idealiza la plata o lo que es la mafia en sí. Por el contrario, se exploran como personas comunes y corrientes. Y acá partiremos de cómo se construye su identidad en base a lo que son, en base a cómo se comportan, y es así donde el lenguaje se vuelve más sencillo. Porque no vemos a un líder de la mafia, sino a un padre de familia con sus conflictos. Así como el director. Este líder de la mafia tiene como principal problema a su madre, que es una persona amargada. Después de la muerte del padre de Tony Soprano, podemos explorar la gran depresión en la cual vive esta señora que le ha transmitido a Tony. Tú tienes familia, yo tengo familia, y sabemos que eso conlleva vivir en ciertos ciclos y repetir ciertas acciones que no nos gustan, desarrollar partes de nuestra personalidad que no nos agradan. La paternidad es difícil, pero también muy hermosa. Sin embargo, esto no lleva siempre a la persona a ser feliz. Al contrario, ser padre puede ser una carga tremenda de la cual uno nunca busca liberarse. Es acá donde la psicología explora este tema subconsciente de nuestros padres, cómo nuestro entorno moldea nuestra personalidad, la patria, lo que somos, lo que hacemos, etc. Es una obra muy compleja. El episodio piloto nos presenta todas estas ideas con Anthony y sus pequeños patitos que inspiraron la portada de este video. El primer momento icónico y que con el tiempo va tomando más importancia, ya que iniciamos esta serie debido a que Tony tiene unos desmayos inexplicables que están relacionados con ver a estos patitos que representan a la paternidad, al menos para mí. Yo creo que cualquiera puede sacar sus conclusiones, ya que la serie desarrolla un lenguaje propio. A tal grado que es hasta hoy día objeto de estudio para muchos directores y desarrolladores de cine, los cuales aparentemente no prestan demasiada atención porque terminan creando bodrios como los que tenemos actualmente rondando por Netflix, Amazon, Disney Plus, etc. Los Sopranos tienen un lenguaje bastante profundo, como puedes ver acá. David Chase se esforzó bastante en que cada plano cuente algo de los personajes, ya que más adelante esta complejidad visual se irá explorando con la psicología y cómo los personajes perciben sus acciones y las consecuencias que dichas acciones tendrán en su futuro. Escenas como la pesadilla de Christopher con una de sus víctimas innovaron en la época y también enseñaron la gran carga compleja que tiene esta historia, ya que después de verla dos veces te das cuenta que hasta el más mínimo detalle ya estaba planeado. Y eso se basa en que los personajes tienen una psicología fuerte que evoluciona, cambia y tiene esta capa de complejidad. El seinen es un género de anime y manga que me encanta por enseñar esta parte de la psicología humana real, cómo los seres humanos actuamos sin importarnos absolutamente nada por nuestro propio beneficio, y eso no es mentir.
Un tonto no haría lo que le conviene, un tonto haría cosas para perjudicarse, ¿no es así? Los inteligentes siempre buscamos nuestro beneficio. No les mentiré, cuando comencé a ver esta serie sabía del gran mito que la rodea, la madre de los malos finales o de los finales polémicos. La serie de Los Sopranos fue la pionera para HBO para el final de Game of Thrones en crear un gran debate que ahuyentó a los espectadores, en verdad. Ya que estas series son hechas para disfrutarse todo el camino, pero el final no tiene un gran mensaje. El mensaje está repartido por toda la serie. Y de hecho, me parece que artísticamente está hecha para verse como un ciclo perfecto. Es decir, que el último episodio y el inicio contienen bastantes conexiones. Y eso lo hace complejo, difícil. Y claramente uno tiene que trabajar en interpretar las cosas. Lo cual, para mí, que estoy encerrado y tengo tiempo y dispongo de entender estas cosas y compartirlas con ustedes, no me parece mal. Eso no es para nada malo. Es malo si quieres ver a Los Sopranos como una historia lineal, que inicia, tiene un desarrollo lineal, etc. Cada punto es un punto de trama. En cada episodio exploraremos algo importante de la gran psicología, que es el punto en el cual todos los episodios convergen. Sin embargo, es complicado entender esto y tener la gran fotografía de lo que son realmente Los Sopranos. No es una historia lineal para que te devores todas las temporadas y digas, uy, mira, ya estoy al día con Los Sopranos. No, tienes que disfrutar cada momento y sentirlo. Por eso cada plano es complejo. Y es que otra cosa que me gusta de Los Sopranos es que no puedo encontrar un género únicamente en el cual encasillarla. Simplemente va acerca de todo, es una comedia, tiene acción, es un drama, es bastante intensa, tiene romance como una telenovela a su vez. Ya que me parece que es todo lo opuesto a que los actores interpretan personajes, sino de que son seres humanos interpretados por actores y en muchas ocasiones es un simple retrato de lo que es el ser humano de complejo. Nunca hay tanto peso en lo que es el personaje en sí, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y es que eso es importante, saber que existen personajes que son ambientales, personajes secundarios que desempeñan una simple labor, una idea, una emoción, ellos mismos te pueden explicar por qué son de determinada forma. Y los personajes tridimensionales que siempre viven en un conflicto similar a los seres humanos. Son personajes que pueden ser considerados desagradables por parte de la audiencia al no retratar o idealizar ninguna parte de su ser, así como los seres humanos. Es por eso que las críticas hacia el final pueden considerarse las críticas hacia una persona, ya que muchos se pueden decir que esta es una gran serie, que es la mejor que ha existido, y otros te hablarán directamente que no tiene un buen final. De lo que yo estoy seguro es que no es una serie basura. Por el contrario, contiene bastante conocimiento contenido en sus episodios y te vas a volver más inteligente después de ver Los Sopranos. Ya que a diferencia de muchas series que se publican ahora para sacar dos temporadas y para que te emociones por el próximo episodio, Los Sopranos está hecho como un cuento, como un libro, como algo que puedes leer atemporalmente y entenderlo. Es por eso que te repito que no es para que te lo tragues y te pongas al día, como quizás One Piece, sino que es una serie que contiene en sí bastantes conocimientos, no solo de psicología, sino de cocina. Realmente te darán ganas de preparar tu propia pasta a la italiana sin romper los fideos. Por lo que como serie yo no te puedo describir el por qué me parece la mejor de todos los tiempos. Estoy de acuerdo en que debe verse hoy, mañana y siempre, y que muchos deben aprender de esto. ¿Sabe algo increíble? Si toma las palabras de Jesús y las graba, solamente durarían 2 horas. ¡No! Eso también pasa con los Beatles. Excepto que si reunía todas sus canciones, durarían solo 10 horas. ¿Me hablas a mí, Pilatos? Debes estar hablándome a mí, porque yo no veo a nadie más aquí. Excepto a Barrabás.